tarde, buenas noches, amigos, amigas, ¿cómo están? Una vez más aquí andamos grabándoles este lindo video. Ahora sí que viniendo de aquí a nuestra tierra, aquí vinimos, como ven aquí ya son exactamente la 1:30 de la noche, mi gente, y aquí vinimos. Aquí vinimos pegándole a la ciudad de Inglapaz, Texas. La ciudad de Inglapaz, Texas. Aquí vinimos acompañados de, pues ahora sí que, mi hermano Pifas y mi sobrino Miche. Aquí vinimos en el camino aquí de la 57. Buenas noches, no les televiso mi cara porque no se mira, porque es bien oscuro ahorita, son las 1:30 de la noche exactamente. Pero aquí vinimos, mi gente, les estaremos grabando cuando lleguemos a la frontera, si Dios da licencia y nos presta vida. Aquí vinimos, vamos a grabar resto del camino de nosotros. Muy buenas noches tengan todos ustedes, esperando que se la pasen bien. Que estén todos bien ustedes, amigos, amigas. Saludos para todos una vez más. Están 19 horas, si Dios nos da licencia y nos presta vida de llegar sin mucho tráfico a nuestra tierra. Porque el día de hoy, mi gente, dejen decirles que mucha gente se vino porque mucha gente está esperando los niños de la escuela. Y pues, como hoy el día 21 salieron de la escuela todos los niños, y pues mucha gente se vino en este día, ¿verdad? Entonces, por eso es la causa de que hay bastante fila en esta frontera. Ya. Bueno, nos habló el policía de que quiere que hagamos dos filas aquí para que se vaya menos tráfico. Quiere que hagamos dos filas aquí. Ay, disculpen lo mal grabado. Agarra tantito aquí, mija. Voy a agarrar el volante para hacer dos filas. Para hacer dos filas, vamos a hacer dos filas aquí. So, este policía quiere que hagamos dos filas. Y pues, yo me voy a seguir aquí atrás de mi hermano Pifas, y aquí pues vamos a ver la otra fila cómo se va a hacer ahí. Pues ya se está llenando también, so esperamos de que nos dejen pasar. A ver a qué hora les vamos a estar mostrando, mi gente, cuando estemos pasando del otro lado, ya que aquí vamos a estar atorados por un buen ratito. Saludos para todos y muy buena mañana para todos. Bastante gente, mucha gente. En todo el camino, mi gente, ha estado con bastante gente, mucha gente ha estado saliendo, y pues me da gusto de que todos vayamos a nuestra tierra, podamos ir, ¿verdad? Los que podemos ir. Y pues también vinimos un poquito pues desorientados porque pues se queda la familia en el otro lado. Déjenme decirles que mi hija Liz se quedó enojada porque, como les había dicho, yo estaba indeciso de que íbamos a venir, y pues hablé en las cosas con mi hermano Pivas, que si venía pronto conmigo, ¿verdad?, para acá, pues nos veníamos, ¿verdad?, y si no, pues no venía también yo. Y resulta de que nomás te aviso, y pues este hombre pasa así, ¿verdad?, siempre dice que te voy a hablar, y no pasa nada, ¿so? Tenías que esperar. Y final de cuentas le hablé y me dijo que estaba bien, que si nos veníamos pronto. Lo que yo quiero tratar es saber si paso año nuevo acá con la familia, y pues Navidad acá con mi mamita y Candy, acá en el bebé, en su casita de mi mamita. Yo creo que en la casita de ella íbamos a pasarla. Y pues bueno, quise aprovechar pues para traer esta troquita también para acá, y pues dejárselas acá. Estas gentes también la ocupan, ¿verdad? Entonces, pues
pues ay, para lo que sirva, lo más cómodo también, pues que la usen ellos para lo que necesiten, ¿verdad? Bueno, les estaré grabando más adelante, mi gente. Muy buena mañana para todos. ¿Más contento con mí? Sí. ¿Y te gusta ir a mí? Pues yo, a mí también me gusta ir, solamente de aquí. No me gustan mucho las desveladas, pero a lo que toca de lo demás, todo muy bonito en México. Todo muy bonito. Y pues a veces siento que ni descanso en mi casa, ¿verdad? Porque ahorita me animé más que nada más porque se escucharon las noticias que iba a estar frío todos estos días. Entonces, quiero decirles que, no quiero presumirles, pero quiero decirles de que yo no soy de las personas de que tengo que estar acostado. Soy de las personas de que tengo que estar activo todo el tiempo, porque eso de estar acostado, siento que el día es eterno. Es eterno el día y pues siempre busco algo que hacer, y pues con este frío no se va a poder hacer nada. So, dije a mi señora, ¿verdad?, que iba a venir a echar la vuelta. Mi señora no se quedó muy convencida porque pues piensa que pues uno se viene a ser tarugo, pero pues no es eso, sino que uno se siente contento también venir a su tierra, disfrutar, a mirar de lo que hay en la tierra de uno, ¿verdad? Y pues se siente bonito venir a su tierra, porque saben que yo soy muy juzgo para lo que es antojitos mexicanos, me gustan bastante. Yo no sé si fue porque cuando estaba pequeño yo decía de todo, no tuve nada, y por eso yo pienso que o será el hambre. No sé si a ustedes les ha pasado, mi gente, amigos, amigas, en mí ha pasado de que cuando no tengo dinero, bueno, no en mi bolsa, no quiero decir que nunca tengo, ¿no? Hay ocasiones de que nunca llevo, no llevo dinero cash conmigo, o se me olvida la cartera, se me antojan más las cosas. A ti también, ¿verdad? Se antojan más. Entonces, y cuando uno lleva el dinero, no hay en qué gastar. No mira uno muchas cosas interesantes. Y pues no cualquier cosa se le antoja. Yo no sé si a ustedes también les ha pasado, pero a mí eso ha pasado. Pero sí, desde chamaquito, mi gente, déjenme decirles que navegué un poquito yo como para cosas de chucherías, de cosas de fruta, cosas de como de musguerías, ¿verdad? Nosotros decíamos musguerías. Navegué bastante, nosotros casi éramos todas las personas que en el matrimonio que tuvo mi mamá con mi papá, fue un señor que solamente se preocupaba por darle frijoles, frijoles, ya que no eran frijoles, huevos de gallina, de los que tuviera mi madre allí, ¿verdad? Le daba a la familia. Entonces, cuando comíamos carne en la niñez que teníamos, era algo, era algo que nos sentíamos nosotros que no la queríamos ni comer. Nos tomábamos primero el caldo y luego nos tomábamos la carne, nos comíamos la carne en una tortilla. Queríamos ver la carne todo el tiempo en el plato hasta que se acababa el caldo. Entonces sí, agarrábamos con la tortilla y la carne y la echábamos en un taco y nos la comíamos, porque yo no sé si es parte de la niñez, pero es el motivo de estar conservando todo el tiempo la carne en el plato. Pero fue una niñez muy, muy difícil. Ahora sí que me pegó la nostalgia, ¿verdad? Y les estoy platicando un poquito de la infancia mía. Pero yo creo que ustedes han visto algunos de los
los suscriptores que hemos tenido, son parte de los suscriptores del canal de Doña Berta, de Don Paco, allí, ¿verdad? De Vivi. Y pues han visto los videos que él graba sobre el papá que hemos tenido, ¿verdad? Ese señor fue un papá muy rudo, un papá muy difícil, machista, y con bastantes hijos en un lado o en el otro, y pues de nadie se hizo responsable. Nos hemos sentido por esa parte desafiados, porque como padre, pues sabemos que es padre, ¿verdad? Pero no como mantenidos, porque no nos dio lo que deberíamos de ganar, que entendemos que en nuestra tierra, ¿verdad? No, en la tierra de nosotros no se da como para poder comer con carne todos los días. Pero yo miraba a veces las ocasiones que tenían, que a veces se aprovechaban, hacían dinerito, vendían maíz, vendían lo que fuera, y en lugar de comprar algo beneficiable para la familia, se iban a las cervezas, iban a gastarse la bebida, ¿verdad? Y no importaba nada. Y ese plan yo les he puesto a mis hijos, ¿verdad? Les he puesto ese plan a mis hijos de que yo he querido darles todo, he querido darles todo, nunca he querido que les falte nada. Y pues ahorita, ¿verdad? Como ya nomás ustedes conocen mi familia, solamente me quedan dos aquí y son los que traigo conmigo. Y pues los dos otros, pues no es que no hayan querido venir, sino que se quedaron en el trabajo, porque pues no les dieron vacaciones. Pero igual, Liz sí tenía vacaciones, sí las podía haber agarrado, solamente de que pues era algo que yo no pude asegurarle, fue algo que yo no pude asegurarle de que sí iba a venir seguro, ¿verdad? Entonces se me enojó un poquito, pero pues en febrero, la contento, a ver si la contento en febrero. So, así es, mi gente. Bueno, platiqué un poquito, se me vino la nostalgia, platiqué con ustedes algo de nuestra infancia, y vamos a seguir mirando nuestro camino aquí, cómo vamos. Y aquí, mi gente, miren, vamos a mostrarles esta parte de la entrada. Ya es la entrada, todavía falta poquito para llegar al puente, pero miren, quería mostrarles este pinito, cómo se mira ahí. A ver si puedo mostrárselos de más cerca, para que ustedes lo miren de más cerca. Y aquí está, mi gente, en La Paz, Texas. Thank you.
nos dejen grabarles aquí, mi gente. A ver si no hay problema. Yo pienso que no hay problema, no debe de haber. Porque ya venimos llegando a la frontera mexicana. Exactamente, ya son las 4 de la mañana con 13 minutos cruzando aquí la frontera mexicana. Ya esta es ya para agarrar el puente, como ven aquí. Y es para agarrar el puente. Pongo a pensar de que mucha gente que viene para acá, muchos logramos llegar, muchos no logramos llegar, y pues digo yo, valdrá la pena venir a nuestra tierra a perder todo este tiempo. Horas y horas, unos que vienen más lejos. Yo pienso que sí vale la pena, porque uno viene a ver a su familia y viene, pues ya muchos ya vienen de que no pueden, tienen mucho tiempo que no pueden venir. Y pues yo pienso que sí vale la pena, ¿verdad? Pero bueno, saludos, les vamos a mostrarles cuando pasemos aquí el puente. Y se llega a Tlacota de pagar para cruzar al puente mexicano. Aquí vamos a tener una cuota, yo no sé, es de $30, me parece, 30 pesos. La cuota para pasar al lado mexicano. Buenos días. $4. ¿Serían en mexicano? Muchas gracias. Solamente 5 pesos. ¿Eh? Ahí decía 95 pesos. ¿95? Sí, te estoy mintiendo. Ya me robó, ¿verdad? Y miren, mi gente, este es el puente de Piedras Negras, Coahuila. Ahí está la anciana diciendo que no la quisiste llevar. El puente de Piedras Negras, Coahuila, mi gente. Aquí estamos. Ya vinimos a medio puente otra vez. A medio puente. Aquí en este lado está el tren, como ven. Aquí está el tren. Y sí, ahí. Vamos a ver cómo nos tratan en el lado mexicano. Saben que cuando uno se viene al lado mexicano se siente más desprotegido. Entrando al lado mexicano te sientes más desprotegido. Y pues sí, como con más temorcito entrando al lado mexicano. Y pues quién sabe por qué, será por lo mismo que habla la gente, ¿verdad? Gracias a Dios, a mí no me ha tocado nada que grave, ¿verdad? Pero una vez sí me tocó que me robaran por Laredo, sí me pasó. De aquí a la división, mi gente, es la división mexicana con la americana. Este es el lado mexicano donde ya tiene que dar el reporte 1. Y pues vamos. Yo no traigo muchas cosas, solamente de que me va a tocar esperar aquí a mi sobrino y a mi hermano. Y vamos a ver qué nos dicen aquí. Ya me acomodé en esta línea. Vamos a ver qué nos dicen aquí adelante. ¿A dónde se van a ir a dormir? A vivir allá en México, esto. ¿A vivir? Mira lo que trae esta gente. Dale. Ah.
regresen ni a ver, mi gente, porque regresan a ver y no, hombre, te lo hacen bonito de todos. Y bueno, pues ya pasamos al lado mexicano. Mexicano. Estamos en el lado mexicano. Ahora vamos a esperar a esta gente, porque se quedaron a pagar los impuestos allá. Y vamos a ver cuánto los van a tardar. No había ni mucha cola ahí para pagar impuestos. Pero aquí vinimos, mi gente, reportándoles desde el estado de Piedras Negras, Coahuila. Y bueno, mi gente, miren, ya son las 5:20 de la mañana y aquí van apenas saliendo de pagar los impuestos. Aquí vienen, como ven, aquí vienen, estos son. Y pues vámonos rumbo a Guerrero, señores, señoras. Hemos salido de esto, de este infierno de aquí. Bueno, no es infierno, ¿eh? Lo que pasa es que pues hay que pagar impuestos, pues. Y en este caso, pues yo no pagué, ¿verdad? Se me hizo más rápido, porque yo más o menos sé que ahorita en este tiempo le estamos calibrando que para tres personas son $1,800 de lo que puedes traer en el camino, ¿eh? Entonces yo más o menos le calculo que traíamos como unos $2,000, pero bueno, me tocaban todas las luces verdes y pues me tuve que pasar, ¿sí? Gracias a Dios nos fue bien y pues bueno, vámonos y nos vemos en el próximo videito en el estado de Guerrero. Señores y señoras, muy buenas tardes, buenos días para todos a la hora que lo miren y esperamos que todos se encuentren bien. No, ay, disculpen si se mueve bastante esto, pero fíjense nada más qué tipo de camino nos ha tocado. Nos ha tocado bastante neblina y en el camino ya son las 6 de la mañana y todavía no quiere a amanecer bien. Y pues aquí vamos, miren. No se mira para nada. Qué neblina nos tocó aquí, saliendo de Piedras Negras, Coahuila. Toca prender las emergencias porque no se mira para nada. Y pues se tiene que ver solamente lo cortito y despacito. Como ven, qué neblina nos tocó. Pero bueno, con cuidado, Dios permita llegar a nuestra casa, nuestro hogar, nuestra tierra, ¿verdad? Y pues vamos a seguirles mostrando parte de nuestro camino, mi raza. Y bendiciones para todos. Cuídense todos. Feliz Navidad para todos. Y un próspero año nuevo. Saluditos para todos.
días, ¿cuánto es, amigo? 126. Muchas gracias, amigo. Bueno, ya hemos llegado, salido de la autopista. Vamos a orillarnos un rato para desenturmirnos. Y ahora, amigos, vamos a mostrarles parte de nuestro camino. Aquí vinimos. Miren cómo nos ha tocado. Nos ha tocado bien nublinoso parte del camino. Pero pues aquí vinimos con cuidado, aquí vinimos con cuidadito. Miren el solecito cómo está saliendo de bonito. El solecito bien bonito, ¿eh? Pero bueno. Aquí vinimos, mi gente, aquí vinimos, amigos, amigas, queriéndoles mostrar a ustedes el camino donde nosotros vinimos, y pues vamos a tratar de mostrarles lo más breve que se pueda, porque pues también venimos tratando de manejar con cuidado, y pues aquí vinimos. Vamos a tratar, miren, vamos a tratar de a ver si manejamos despacio, porque no se puede manejar muy recio por la neblina. Y pues ahora sí que aquí les queremos como quiera mostrar a ustedes. Y está compuesto el camino, pero la gente va como un diablo, como quiera. Sí. Mucha gente quiere llegar rápido a la casa, pero